Bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual vamos a hablar de una nueva noticia que tiene relación con el videojuego de Fortnite. Pero antes que nada, les recuerdo que pueden dejar su like y suscribirse al canal, y con esto estarían ayudando bastante a que suba más videos. Si es que les gustan mis videos. Si no les gusta, no sé, no sé qué hacen acá, pero bueno, quédense. A lo mejor al final les termina gustando. Pero bueno, volviendo al video, muchos de ustedes habrán jugado Mario Kart. Y es que Mario Kart es un juego súper divertido, sobre todo cuando lo juegas con amigos. Lo único malo es que la única forma de jugar legalmente es mediante una consola de Nintendo. Pero bueno, también hay muchísimos otros juegos que se parecen a este. Pero bueno, la noticia no va por ahí, no tiene relación tanto con Mario Kart, aunque sí un poco. Como ya mencioné en el inicio, tiene más relación con Fortnite. Y lo que dice es que Fortnite tendría un nuevo modo de carreras que estaría inspirado en Mario Kart. Y es que esto es interesante, ya que por sí Fortnite ya posee vehículos. Y hemos visto modos parecidos debido al creativo 2.0, pero nunca hemos visto un modo oficial. Y es que esta información viene del filtrador NotJulesDev, que dice que Fortnite nos dejará competir en carreras casuales y competitivas, y que entre estos dos modos habrá diferentes circuitos. Según lo que comenta, habrá 4 circuitos para el modo competitivo y otros 12 para el modo casual, además de un mapa que servirá para el modo tutorial y que te enseñará cómo funciona todo este modo, así como un mapa en donde intentarás romper tu récord de tiempo. Y es que además se han filtrado los nombres de estos mapas. Los mapas de carrera casual se llamarán primero Apolo, luego tenemos Cruz, como tercero Drift Manía, luego CFK, Infinity, Jack Rabbit, Olympus, Rally, Sidewinder, Snap, Sweet Jumps y Turbine. Y luego, como mapas del modo competitivo, tenemos Sweet Jumps, Ascent Circuit, Turbine y Drift Manía. Y es que dicen que este no será simplemente un modo temporal como a veces pasa, sino que será un modo que llegará para quedarse, que contará con sus propias skins, pases de batalla y distintos modos de juego dentro de este modo de juego. Y es que además se espera que haya objetos que te impulsen, ralenticen y muchas cosas más, así como llega a pasar en Mario Kart. Otras cosas que dicen la filtración es que habrá demolición cuando dos vehículos choquen, habrá una nueva mecánica de drift que además tendrá boost drift, habrá una mecánica de oversteer. Otra cosa es que también, como pasa en Mario Kart, es que cuando aceleres, cuando es la cuenta regresiva, obtendrás un impulso adicional. Casi llegando al final, el movimiento de los autos estará afectado por los elementos del ambiente. Ahora, algo interesante es que dicen que vas a poder utilizar vehículos de Rocket League, y además vas a poder controlar tu vehículo en el aire y hacer trucos y activar algo llamado velocidad supersónica. Y es que para los que juegan Rocket League, esto suena muchísimo al propio juego. Y tal vez eso esté relacionado con lo que estamos viendo ahora sobre Fortnite. Y tendría bastante sentido, porque no creo que hagan un juego de eso para Rocket League y un modo o un juego para eso en Fortnite. Por lo que probablemente esto sea una colaboración entre los dos juegos. Pero bueno, una pequeña pausa para recordarles que pueden suscribirse al canal y me ayudarían bastante, ya que solo el 0.3% de las personas que ven los videos al final se suscriben. Y si se suscriben, me ayudarían bastante a no terminar haciendo un harakiri. Pero bueno, seguimos con el video. Pero bueno, todo lo que podemos hacer ahora es especular nada más. También aseguran que el modo no llegará hasta la temporada 1 del capítulo 5, por lo que tendremos que esperar un tiempo para lograr ver esto. Pero técnicamente a finales de este año debería estar llegando. Lo último que Fortnite ha anunciado hasta ahora ha sido una colaboración con Jujutsu Kaisen. Así que no sabremos si esto es real o no hasta dentro de un tiempo. Pero la verdad, sería bastante bueno para el juego que esto sea verdad, ya que Fortnite siempre ha sido de incluir modos que sean muy diferentes al modo original. Y esta idea que plantean ahora es bastante buena.
Así que ojalá no se quede solo en un rumor. Pero bueno, esta es toda la información que tenemos sobre esta filtración el día de hoy. Así que esto fue todo por el video de hoy. Si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse. Y coméntenme qué les gustaría ver en este nuevo modo si es que es real. Nos vemos en un próximo video.